Hola, Platanito, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en un video de Skywars y nos encontramos aquí en los servidores de Cubecraft Games. Y bueno, Platanitos, para esta primera partida estamos aquí en el mapa de Rainbow y como siempre vamos a comenzar con Skidful. Y ahora a ver qué tal se nos da esta partida, a ver si tenemos suerte en los cofres. Me ha tocado en la isla de color amarillo, así que tenemos los dos cofres aquí arriba en la parte superior. Así que bueno, como siempre quiero mandarle un saludo a todos los Platanitos que han coincidido conmigo en este mapa. Y a ver si conseguimos llevarnos la victoria, ¿vale? Han votado que sea Sunset, así que bueno, espero que se vea bien, por lo menos no es de noche y al menos se ve algo, pero si no, le meteré un filtro de brillo al señor. No, 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 uff, 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 vale, ese pescado de empuje ha estado ahí a punto de amargarme la partida, ¿eh? A punto, vale. A ver, señores, vale. Ya sabéis que, bueno, estamos en semana especial de superhéroes, aunque ya solo quedan uno o dos días para que termine. Pero bueno, la verdad es que la gente ha troleado muchísimo con los kits y ya veis que he estado a punto de morir. Vale, amigo, 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 hasta luego, amigo. Vale, se va a caer aquí y tú. Vale, perfecto, hasta luego. Solo queda el otro señor que estará por ahí metido. A ver, otro señor, ¿dónde estás? A ver, otro señor tiene que estar por aquí. Amigo, amigo, está aquí debajo el amigo. A ver, mira. Mira, 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 mira. Y ahora, no, se ha murió. Me va a trolear a mí. ¿Qué? El tío, o sea, ¿quién? A ver, ¿qué trampa es esa, vale? De que nada más bajar ya ves que hay un hueco, ¿sabes? Pero bueno, amigo, estoy aquí debajo tuyo, amigo. Amigo, 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 adiós. Vale, perfecto. Pues, la gente ha troleado muchísimo con estos kits. No digo que me parezca mal, ¿vale? Ah, mira, si hay un puente hecho por aquí. No digo que me parezcan mal los kits, sí, están guapos, están muy graciosos. Pero he llegado a ver equipos de tres personas utilizando el pescado. O sea, imaginaros encontrarse... ¿Qué hace ese señor? Le doy... ¡Uy! A punto, ¿eh? Pero, ahí, yo pensaba que habían quitado el límite, ¿no? ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Dios mío, que le he dado desde aquí! ¡Madre mía, increíble! ¡Amazing! ¡Like por ese tirasco! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! No me lo creo, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. No sé ni cómo lo he matado desde ahí arriba. Bueno, la cuestión es que los kits están muy bien, pero la gente no les da el uso correcto, tío. O sea, la gente trolea muchísimo con los kits. Hola, amigo, ¿qué tal? ¡Venga, muérase! ¡Muérase! ¡Hasta luego! Vale, perfecto. Otro menos. A ver si podemos pillar los cofres extras que hay por aquí. Por ejemplo, hay un kit Valentine Skywars que, si estás cabreado con tu amigo, ¿no? Es el kit perfecto. Por ejemplo, vale, os voy a contar la historia de Juanito y Pepito, ¿no? Juanito tenía un amigo llamado Pepito, ¿no? Y estaban en clase, eran amigos del alma, eran best friend forever. Y un día, pues Pepito se compró unos caramelos de menta, ¿no? Y Juanito quería caramelos, porque a él le encantan los caramelos de menta. Le pidió uno a Pepito y le dijo que no le iba a dar ningún caramelo porque eran todos para él. Minecraft, ¿no? Vale, con Minecraft incluido. Entonces, Pepito se cabreó, o sea, Juanito se cabreó. Juanito se cabreó y dijo, bueno, pues te vas a enterar ahora de lo que vale un peine, te voy a hacer focus en Skyward. Pues vale, te metes a Skyward, encuentras a Pepito y te coges el kit de la poción de fuerza. Entonces, para ir a matar a Pepito, pues muy fácil. Tienes la poción de fuerza y cuando lo encuentras, te la tomas. Le metes cuatro golpes... Y al tomar por saco Pepito. Así tal cual. Y esa es la historia de Pepito y Juanito. Tatachichan, tachan. Se va mucho la castaña, pero muchísimo, ¿eh? Vale, a ver, amigos, amigos, vale. Quedan esos dos y otro señor que está yendo por el otro lado. Ana, no me digáis que sois team. No, no, mira, toma pescado. Pescado en todas las caras que te han dado. Pescado, pescado. Vale, a ver, amigo, amigo. Usted tiene que colocarse en poción de pescadito. Vale, a ver, ahí que va, ¿eh? ¡Pescadito! ¡A volar! Lucha de pescado. ¡No, no, no, no! ¡Ese quiere ir para el medio! ¡Corre más y tienes que evitarlo! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Ahí está, señor TNT Timo. ¿Quieres luchar? Sí, quiero luchar, quiero luchar. Venga, asusta aquí. Venga, luchemos all together. No, no pises con la cañita. A ver si vas a pescar. A ver si vas a pescar el pescado este que tengo aquí. Y voy a hacer el pescado de la justicia. El pescado de la justicia. Déjame hacer puente, señor. Que no me dejas hacer puente. Que no me dejas hacer puente. Pero qué pesado, ¿qué? ¡Ve para aquí! Madre mía, el calcino de la caña, ¿sabes? ¡Señor! ¡Para allá! Madre mía, este tío es el calcino histórico. Venga, ahí está, ahora sí, ahora sí. Pero señor, deja de tirarme la caña. Madre mía, qué pesado, qué pesado. Ven aquí a luchar ya con un hombre, hombre. ¿En serio? ¿Quieres luchar? ¡Ay, nos vemos a la segunda partida! What you say? That you only meant well.
Bueno, Platanito, estamos aquí en la segunda partida y esta vez nos encontramos en el mapa de Taiga. Y al final, tanto rollo el tío la caña que no me dejaba hacer nada y se acabó inmolando solo. Es que no, tío. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos hace esta segunda partida. La verdad es que la primera me ha encantado, no solo por el tiraco aquel. Qué tiraco histórico, o sea, el tiraco desde la otra punta del mapa. Encima, el tío estaba ahí arriba, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y me lo he pasado muy bien jugando, así que vamos a ver qué tal sale ahora aquí en el mapa de Taiga. Sabes que es mi mapa preferido. Y vamos a ver, ¿qué tengo? No tengo nada para pegar. A ver, tengo un par de flechas, tengo un arquito. Así que vamos a hacer un mini reto de matar con la mano hasta que encuentre algo interesante. A ver, aquí al lado no hay nadie. No, pues no hay nadie. ¿Y el señor de aquí? O sea, que está aquí. ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Woohoo! Que me queda tres cables de la araña. A ver, ¿hay algo por aquí? Un pico de madera. Vale, perfecto. El arma del Niga. Venga, vamos para allá. Amigo, amigo, vale, ahí se van a pelear. Venga, vamos, corre más y salseo, salseo. Ahí está, pelea, pelea. Hola, amigo, venga, muérase, muérase, muérase. No, 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 no. ¡Woohoo! Ahí está, el knockback del Pink Canario. Ahí está, muy bien. Así tenemos una super espadita de diamante. También quería mandarle un saludo a todos los platanitos, si es que hay, porque a lo mejor no hay ningún platanito en esta segunda partida. Vale, a ver, quedamos ya solo 8 personas. O sea, aquí la gente se está matando muy rápido y esto no me gusta porque quiero matarlos a todos. Venga, a ver, por aquí que hay, aquí no hay nada. Venga, vamos a buscar a la gente. Ahí hay otro señor. Amigo, véngase a luchar. Vale, se van a pelear ahí. ¡No! Vale, hubo una muerte ahí. Hubo muerte sangrienta. Amigo, 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 amigo. Es Patricio, es Patricio. Patricio, venga, muérete, muérete, Patricio. Bien, no se ha salido para la caca. Cositas gratis para Masi. ¡Woohoo! Vale, hay un señor aquí. Te pisa que no te había visto. Ninja, que eres un ninja. Vale, por aquí voy a equiparme rápidamente las cositas. Es que no había... Tengo el pescado de empuje. El pescado de la justicia. Ahora sí que sí. A ver, señor. No, Tim no. O sea, usted va a saber lo que es pinganario. A ver, quedamos 5 personas. ¡No! Lo he fallado. Vale, vale. Véngase para aquí. Véngase para aquí, señor. Véngase para aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, amigo. Que se va, ¿eh? Se va este señor. A ver. Usted, si quiere, véngase para... Métase para adentro. Métase para adentro. Venga, a ver. Ahí está, amigo. Muy bien. No. ¡Ninja! ¿Quieres un ninja? Vale, vamos. Aquí estamos. Estamos con él. Amigo. Vale, queda él y queda otro señor más. A ver, otro señor más. ¡Es Paquito el ninja! Solo los mejores cines. A ver, Paquito el ninja. ¡Venga, bola! ¡Venga para allá! ¡Ja! Ay, eso te pasa por listo. A ver, ¿dónde está? Aquí da un señor, el señor Frick. ¿Dónde está? Frick. Venga, vamos a ir a matarlo. ¡Hats! ¡No! ¡Hats, no! Te he dado con todas las camas del pescado. Te he dado pescado en la cara. ¿Dónde está, señor? Amigo, amigo, señor. ¿Dónde está, señor? ¡Frick! ¡Frick! ¿Dónde está usted? Vamos a buscarlo, a ver si conseguimos matarlo ya y acabar con esta segunda partida, que ha sido muy rápida. O sea, ha sido muy intensa, muy rápida. La verdad que está muy bien. Pero es que no encuentro al señor. A ver, capaz que está escondido por ahí con el pescado y me mata o me hace cualquier cosa rara. Amigo, tiene que estar. ¡Uy! Cositas gratis por aquí. Amigo, a ver, no hay nadie más. O sea, la cosa está clara. Solo hay un señor. ¿Dónde está mi amigo, señor Frick? A ver, por aquí. Es que no veo el nombre por ningún lado. A ver, señor, salga usted a la luz, por favor. Por aquí no hay nada. A ver, amigo, Dios, esto que en busca del señor perdido. ¿Dónde está usted, amigo, amigo? Vale, no está. Venga, vamos a buscarlo. No encuentro al señor. Este cofre está abierto. Voy a hacer saber por qué. Voy a guardar esto por aquí, ya que estoy después un poquito de caca. Acá, fuera, 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 fuera. Vale, perfecto. A ver, señor, señor, ¿dónde se encuentra usted? A ver, ¿dónde está? Vamos a preguntar a los espectadores, señores espectadores. Amigos, por favor, ayúdame a encontrar al señor que está por ahí escondido. A ver, amigo, es que no lo encuentro. O sea, tiene que estar en una linda de estas. O sea, no hay más. Es que si no, ¿dónde puede estar, señor? A ver, amigo, por aquí es que capaz que está haciendo una trampa o alguna troleada de estas. A ver, señor, usted tiene que estar por aquí. Por aquí, no, es que no hay más. Es que no hay ningún nombre por ningún lado. A ver, aquí está aquí, lo vuelo. ¿Dónde está, tío? Es que esto lo voy a poner en cámara rápida en plan en búsqueda del señor perdido. ¡Madre mía! Aquí está metido dentro del medio, tío. Es que yo me lo veo. Me lo veo que está metido dentro. Es que lo sé, o sea, todo el mundo lo sabe. He mirado por todas las islas ya, o sea, no hay más. He mirado por todas las islas. A ver. ¿Dónde está ese señor? O sea, no sé, ¿dónde está? O sea, aquí no está, ¿dónde está? ¿Amigo? ¿Amigo, señor? ¿Señor amigo? No lo encuentro. Es que no lo encuentro, os lo juro. Aquí, no. ¿Estará en el medio? Tiene que estar aquí, o sea, no hay más. ¿Está aquí o no está? ¿Amigo? ¿Dónde está? What the fuck, ¿dónde está este señor? ¿Dónde está? Increíble, ¿eh? Que no lo veo por ninguna isla. ¿Dónde está? ¿A que está metido en una cápsula o algo? Es que no lo veo. No lo veo por ningún lado, tío. ¡Ah! Está aquí. Está aquí. Vale, a ver. Voy a intentar explifearlo, ¿vale? Venga. A ver. Vale, ahí está. Amigo, vente para aquí. ¡Woohoo! El esplifeo máximo. Sí, señores, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Es que hay buena, voy a volver más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, patanitos. Adiós.